¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Cherry and Cake. En esta ocasión haremos unas galletitas de jengibre sin galletas, utilizando solamente fondant de color café de Cherry and Cake. Ocuparemos fondant, ocuparemos endurecedor para fondant, pegamento de secado rápido, cake gloss, matizadores y diamantinas Cherry and Cake. También podemos ocupar un poco de royalizing de Cherry and Cake, unos cortadores de galleta de jengibre y unas lunetas para decorar. En este video también vas a aprender a matizar el fondant para darle un poco más de realismo a nuestra galleta. Lo primero que haremos es extender nuestro fondant color café. Este previamente ya tiene endurecedor para fondant y sacaremos el patrón de cualquiera de nuestros cortadores de galleta de jengibre. Con las yemas de los dedos alisaremos todas las esquinas para redondear y darle una textura más real a nuestra galleta. Con un exacto podemos cortar partes que nos sobren para poder estilizar más nuestra galleta. Ocuparemos un punzón para hacer pequeños orificios y darle más textura a nuestra galleta. Con la ayuda de una esteca presionaremos sobre el fondant, aplicaremos pegamento y por encima fondant para darle un soporte a nuestra galleta. Ocuparemos matizador café oscuro para darle un color a toda nuestra galleta, aplicándolo de manera uniforme y con una brocha. Posteriormente ocuparemos café chocolate para hacer sombras en nuestra galleta y darle un efecto como más quemado. Esto puede ser en cualquier parte, ustedes tienen que ir observando cómo se ve su galleta conforme vayan aplicando el color. También ocuparemos un café claro para darle un poco de luz a nuestro matizado. Aquí observaremos cómo se ve la diferencia entre un color base y uno ya matizado. Se ve totalmente diferente y la textura es muchísimo mejor. Extenderemos fondant rosa y cortaremos el cuerpecito de nuestra galleta, quitando las partes que no nos sirvan, esto para hacerle un vestidito de esta manera. Seguimos con pegamento de secado rápido y estilizaremos nuestro vestido conforme lo vayamos aplicando. Hacemos unas tiritas de color púrpura para poderle hacer los detalles al vestido. Hay que aplicar un poco de pegamento e ir corrugando poco a poquito para dar ese efecto de glaseado. Pueden aplicar tantos detalles como ustedes quieran, el chiste es que se vea linda. Con el mismo tono modelaremos un moño haciendo esta forma triangular entre nuestras yemas de los dedos, ¿sí? Y presionándola un poco para que podamos aplastarla, dándole con la esteca de corte esa textura muy característica de un listón de moño. Las uniremos por en medio ambas partes y aplicaremos una pequeña tirita en medio para que este sea la unión de nuestros dos moños. Observaremos si está de buen tamaño y la reservaremos para después de aplicar nuestro glaseado. Vamos a hacer unas pequeñas bolitas rosas para hacer las mejillas de nuestra galletita y tenga una caracterización en su carita mucho mejor. Con la ayuda de un marcador de tinta comestible vamos a poner la carita de nuestra muñeca. En este caso yo estoy ocupando uno de tinta permanente, pero al tener poca cantidad no es tóxico. Sin embargo, Cherry and Cake tiene los Brush Pen Cookie que son excelentes para este trabajo. También ocuparemos nuestro Royalizing y ponemos el pelo e iremos rellenando todas las cavidades, así como las manitas y los piecitos.
Una vez terminado de aplicar, pondremos unos pequeños botones para que luzca mejor nuestro vestidito. Fíjense qué fácil es tener una galleta de jengibre sin usar una galleta, usando puros materiales cherry and cake. Aquí tenemos un niño para completar la parejita y esta solamente es la misma técnica que usamos, solamente les voy a enseñar cómo darle ese efecto como bordado. ¿Sí? Vamos a aplicar un pedacito de fondant azul para que sea la base de nuestro gorrito y con una esteca especial que tiene unos dientecitos vamos a perforar todo la superficie de nuestro gorrito y poniéndole una tira para que sea la base. De igual manera la vamos a texturizar. La bufanda se hace de la misma manera, con la misma técnica, haciendo unas tiritas. Igual le aplicaremos royal icing y nuestros botones amarillos para que se vea genial. Recuerden que entre más detalles le pongan, mejor se verá su galleta. Para presentar nuestras galletas, ocuparemos un pedazo de unicel forrado con fondant rojo y por encima un poco de blanco para simular un poco de nieve. Esto es de la forma que ustedes quieren. Vamos a ocupar cake gloss y diamantina translúcida tornasol de cherry and cake. Y vamos a hacer una pinturita. Con esta la vamos a revolver y la vamos a aplicar por toda la superficie de nuestro color blanco. También nos ayudaremos de un poco de royal icing para poner pequeños manchones. Y al momento de aplicar nuestro cake gloss con diamantina, también pasaremos la pintura por encima del royal icing sin desvanecerlo mucho, solamente barriendo un poco nuestro glaseado para que se vea mucho mejor. Presentaremos nuestras galletas y las pondremos en nuestro domingo. En la base de los pies de nuestras galletas también pondremos un poco de royal icing y posteriormente pondremos un poco de pintura con diamantina. Fíjense cómo con pocos materiales de cherry and cake podemos hacer un padrísimo proyecto para esta Navidad. Espero les haya gustado el video, recuerden suscribirse al canal de Cherry and Cake y seguir al pendiente de todos los proyectos que el equipo de Cherry and Cake trae para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos pronto.